Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles el quehacer universitario y cultural. En el programa del día de hoy tenemos un programa especial, porque vamos a mostrar la vida democrática de nuestra universidad. En un acto llevado a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde funciona el rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Jorge Gerard asumió por 4 años más como rector por un nuevo periodo 2014-2018. Nosotros tenemos que tener una mirada permanente hacia la sociedad. Nos debemos a ella. No tenemos que trabajar para la corporación académica. Tenemos que trabajar para la sociedad. Ese es nuestro discurso y nos sentimos acompañados por los 9 decanos y por la 9 facultad. Nos sentimos acompañados por las 9 facultades dentro de la pluralidad política de nuestra universidad. Con respecto a las ideas diferentes, no nos dividen, nos fortalecen. Si nosotros sabemos trabajar en los consensos, en los debates, si conducimos correctamente la universidad, las diferentes ideas políticas contribuyen a todos los que queremos una mejor universidad. Para eso trabajamos todos los días, tratando de mejorar las relaciones personales entre todos nosotros, que las diferencias no sean una división entre nosotros. Si nosotros como universidad nos atomizamos, si las facultades generan sus propios proyectos por fuera de los proyectos institucionales, nos debilita. Eso ya lo vimos, eso ya pasó en la década del 90, cuando la política nacional era el achique de las universidades, el congelamiento de los sueldos, 0 pesos para bibliografía, 0 pesos para equipamiento, repetir los presupuestos anuales uno tras otro, como conta en todos los libros de presupuesto que hemos emitido en la década del 90, hoy estamos en una condición totalmente diferente. La política bien entendida, la política universitaria que defiende los valores universitarios, que son la autonomía y el compromiso social, con mayor inclusión, son los principios que debemos tener en forma permanente. En el área académica, hoy nuestra universidad cuenta con más de 16.000 estudiantes, 40 carreras de pregrado y grado, 18 carreras de posgrado, 2.200 docentes, más del 60% de los cargos concursados, 180 profesores incorporados, auxiliares alumnas de segunda, incorporados gracias al apoyo de la Secretaría de Política Universitaria. Los alumnos que inician la carrera docente ya no trabajarán ad honorem en nuestra universidad. Serán rentados como trabajadores, les corresponde el salario y la universidad no va a permitir más el trabajo ad honorem en su universidad. Esa es una decisión que compartimos en nuestro proyecto y que gestionamos ante los gremios con la Asociación Gremial Docentes Universitarios, para que los trabajadores cobren sus salarios en blanco, como corresponde, con sus derechos y sus obligaciones. Y entonces, así decimos, mayor compromiso con el trabajo, mayor voluntad para realizar las cosas. Esa es nuestra idea y esa es nuestra posición en todos los frentes de la universidad. Trabajamos para que nuestra universidad sea grande y por eso hemos implementado, gracias a la Secretaría Política Universitaria, un ambicioso programa de expansión académica, que consiste en una oferta académica nueva por cada facultad que hemos iniciado hace 3 años. Lleva su segundo año de financiamiento. Son financiamientos muy importantes desde el punto de vista presupuestario. Este año incorporan 54 profesores titulares con dedicación exclusiva. Y para el año que viene necesitamos, señor secretario, terminar con esta plan de expansión. En la localidad de Oro Verde, a 10 kilómetros de la ciudad de Paraná, nuestra universidad cuenta con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería. Dialogamos con los decanos de ambas facultades. Thank you.
todo nuevo comienzo involucra en sí un nuevo desafío. El contexto provincial y nacional no son los mismos, no es el mismo que hace 4 años, así que eso nos va a requerir, digamos, de una serie de estrategias que permitan seguir creciendo, pero la idea es ampliar la diversidad de la oferta académica, mejorar, digamos, la integración y la participación de los alumnos, trabajar también por la capacitación y actualización docente, como así también la capacitación del personal administrativo de servicio. La vinculación con el medio, con las instituciones, fundamentalmente INTA, el Colegio de Profesionales de la Ingeniería, INTI, pero además las escuelas agrotécnicas, hemos desarrollado un importante trabajo de relación. Hay muchos ingenieros egresados nuestros que están trabajando en las escuelas, así que hay mucho vínculo, y también es fundamental la participación y la colaboración y la integración de los graduados en este aspecto, porque bueno, también tenemos demanda de este claustro para la actualización y capacitación permanente. Bueno, en gran medida consiste en sostener y mantener muchas de las iniciativas que hemos puesto en marcha tanto en la facultad y en conjunto con la universidad en estos 4 años, entre ellas mantener, digamos, la dimensión de una tecnicatura que tenemos, que lanzamos a partir del año pasado junto con el resto de las ofertas académicas de la universidad, la tecnicatura en producción de medicamentos en la Facultad de Ingeniería, y mantener esa dimensión, sea renovando cortes de esta tecnicatura o pensando en nuevas opciones de carreras cortas, que creo que fue una buena decisión a nivel de la universidad, y bueno, sostenerlo desde las facultades, que al menos como en nuestro caso no teníamos esa dimensión. También fortalecer y seguir trabajando en las carreras de grado que ya tenemos, en nuestro caso la carrera de Bioingeniería y la licenciatura en Bioinformática. Redoblar el esfuerzo de comunicación en la comunicación hacia la población de lo que es la oferta de bioinformática, que es la única a nivel nacional en una universidad pública y gratuita, lo cual nos llena de orgullo, pero también es un desafío porque es instalar una disciplina que tiene que ser reconocida por la sociedad y en su utilidad. Y mantener la matrícula de la carrera de bioingeniería dentro de la problemática que significan las ingenierías y con el desafío que tiene el país en fortalecer sus cuadros de ingenieros hacia el futuro, que es un plan nacional. Y bueno, en el posgrado también estamos ampliando ofertas, hemos presentado una nueva una especialización en ingeniería clínica que está en la línea también de decisiones políticas que se están tomando en la universidad de apoyar la formación de nuestros graduados y actualizarlos y fortalecerlos en nuevas áreas. Eso es un aspecto que también estamos trabajando. Hemos ampliado el comedor universitario que compartimos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias en lo que en estos años hemos denominado como el campus oro verde de la universidad. Estamos terminando de construir un gimnasio también gracias a las gestiones que se realizaron desde la universidad. Y tenemos viviendas universitarias en la localidad de Oro Verde que queremos, digamos, estamos ahora aumentando el terreno para estas viviendas en unos acuerdos que tenemos con el municipio de Oro Verde, y bueno, el desafío también es tratar de incrementar el número de viviendas que disponemos para que todo esto sea un contexto de bienestar universitario y estudiantil, particularmente que le ofrezca a nuestros estudiantes un soporte más allá de la oferta académica en sí mismo, digamos, ¿no? Que el campus de Oro Verde se vuelva un lugar para vivir. Concepción del Uruguay. 91.3. 100.3. Paraná. Paraná. 97.3. Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces.
Voces Nuestras. En la ciudad de Paraná, nuestra universidad cuenta con 3 facultades: la Facultad de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Educación. Dialogamos con los decanos en oportunidad del inicio de un nuevo periodo de 4 años de gestión. Ellos nos comentan sobre las principales líneas de acción. Nosotros como facultad hemos crecido en estos 8 años considerablemente. El poder finalizar la carrera de ciencia política, el poder abrir otras maestrías, la cantidad de estudiantes que están participando en nuestra institución es considerable. Entonces las líneas es continuar en esto, es consolidar las carreras que están desde ciencia política, que empezamos con un proceso de evaluación de plan de estudio, las maestrías, y iniciaría este año la maestría en evaluación de políticas públicas, que es una nueva maestría que en diciembre aprobó CONEAU, continuar con lo que es el doctorado, y sobre todo hay un desafío interesante que es en relación a la especialización de niñez, junto con lo que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que este sería el segundo año de la primer corte, pero que hay muchas posibilidades y nosotros vamos a empujar fuertemente para que se abra la segunda corte, ¿no? En relación a los estudiantes y lo que es la vida institucional en general, es poder hacer las modificaciones necesarias de manera tal que aquellos estudiantes trabajadores puedan cursar y no haya un impedimento ni reglamentario ni en horarios de lo que es el desarrollo, el cursado de las asignaturas, para poder retenerlos en la facultad y en los estudios, pero aparte que se gradúen, y así como la inclusión de todos aquellos estudiantes que quieran participar, más allá de la diversidad y la heterogeneidad que puedan estar presentando, ¿no? Eso es un desafío que no es fácil. Por otro lado, bueno, una fuerte política de trabajo con graduados, que ya cada vez se ha consolidado más esta relación y el trabajo de los graduados internamente, pero con trabajos conjuntos y propuestas de formación para los graduados concretamente. En el caso de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, nosotros venimos bregando por una mayor vinculación con el medio, en el sentido de lograr que nuestros egresados y nuestros alumnos durante su recorrido académico tengan un contacto con la realidad cotidiana de su ciudad, de su pueblo, de su lugar de origen. Entendemos que es de alguna manera una asignatura pendiente, sobre todo en el área de las ciencias económicas, de la administración, esa vinculación estrecha con los problemas cotidianos del ciudadano. En ese sentido, nuestra facultad se encuentra en un proceso de planificación estratégica. Esa planificación estratégica comenzó con la construcción de escenarios, y ese escenario es construido no solo por la comunidad educativa, sino por el contexto cercano de la facultad, es decir, cámaras empresariales, colegios profesionales, distintas esferas del gobierno provincial, nacional, y también por otros actores de la comunidad educativa, no de la facultad, sino de la universidad. Esto permite, digamos, detectar cómo nos ve la comunidad externa, y qué requiere la comunidad externa de, en este caso, nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Y a partir de allí estamos desarrollando diferentes programas y líneas de acción tendientes a lograr esa vinculación estrecha con el medio. Sí, en
el caso nuestro tenemos centrada muy fuertemente expectativas en una visibilidad mucho más protagónica y una presencia de la facultad en el medio mucho más fuerte, creemos que se ha avanzado en algunas cosas, pero que realmente en este momento estamos en una situación coyunturalmente desafiante para poder articular tanto con las políticas públicas a nivel provincial, a nivel regional, y poder reposicionar un ámbito de formación de nada más ni nada menos que de comunicadores y educadores en esta especial circunstancia, ¿no?, del impacto de las tecnologías de la comunicación y la información, de la resignificación de prácticas educativas a partir de estos escenarios. Entonces, consideramos que estamos en un momento realmente de desafío y estamos muy entusiasmados de empezar a buscar respuestas que nos puedan orientar para poder tener un rol más protagónico en este contexto. El rol protagónico lo marco en el sentido de que hay que recuperar una visibilidad de la facultad como lugar de referencia, como lugar de consulta, como lugar de posicionamiento también frente a coyunturas muy, muy complejas que hoy se viven vinculadas a la comunicación y a la educación. Y por el otro lado, concretamente participar activamente de lo que el entorno de las políticas públicas demande para estas dos áreas tan importantes como la comunicación y la educación dentro del contexto fundamentalmente provincial y regional, como decía recién. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Concordia y, en el mismo sentido en que presentamos el informe anterior, los decanos de las facultades de Ciencias de la Administración y Ciencias de la Alimentación nos ofrecen sus propuestas y las principales actividades que realizarán al frente de estas facultades por el periodo 2014-2018. Ha crecido en los últimos años, pero muy especialmente en estos últimos 4 años, ha crecido muchísimo. Estamos ante etapas de cambios y transformaciones profundas y en las cuales nosotros pretendemos que nuestra institución siga creciendo, pero que lo haga de una manera organizada y armónica entre todos los sectores que la componen. Eso demanda un trabajo muy grande, pero que queremos apuntalar la fase interna y también la fase externa de la institución, que está ya situada con una imagen positiva muy importante en todas las acciones que se están emprendiendo desde la ciudad, desde la región, desde la provincia, y en las cuales nosotros queremos participar. Estamos este año, como nunca, ofreciendo varios cursos de pregrado, cursos de grado y de posgrado también. Nuestra idea es seguir encarando la oferta de diversas carreras que son las que actualmente está demandando el medio a nuestra universidad. Eso forma parte de nuestras acciones prioritarias que pensamos encarar. Reelecto por otro periodo, esto habla un poco de lo que han sido estos 4 años de trabajo y digo, cuáles serán las principales líneas a abordar en esta nueva gestión que está comenzando. Sí, bueno, hemos tenido la verdad que 4 años de vertiginoso trabajo, gracias a,
al compromiso de toda la comunidad académica de la facultad y de los consejeros directivos que han estado siempre reunidos, digo, para destacar es todas las reuniones, una presencia masiva de los consejeros. Mi expectativa es que estos 4 años que vienen también sean de la misma manera, porque tener una activa participación en el Consejo Directivo con apertura hacia todos los integrantes de la comunidad es lo que genera un flujo de inquietudes para poder trabajar con toda la comunidad en los 4 años que vienen. En ese marco, consolidar los proyectos que hemos iniciado, finalizando los que consolidando más bien los que todavía no los pudimos implementar, y tenemos algunos otros que tienen que ver con aspectos académicos, con aspectos de carreras, de dictados de carreras en grado y posgrado, con el tema de los concursos docentes, del tema de reválidas, y en lo que hace a la extensión e investigación, profundizar esas actividades donde creo que tenemos mucha debilidad en la institución. Continuamos por el recorrido de nuestras facultades, hablando ahora con los decanos de la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú y Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. Considero que para que una facultad crezca tenemos que favorecer mucho la investigación, porque es la generadora de conocimientos, la extensión, porque se hace la transferencia hacia el medio, y la oferta educativa que queremos ampliar. Yo creo que hay que planificar, organizar y hacer como un plan de desarrollo, ¿no? La investigación por el lado de CONICET y de los programas que CONICET tiene ahora en esta etapa de gobierno nos permite, por ejemplo, traer investigadores formados, doctores formados, que eso va a ayudar mucho a la investigación en la facultad, porque son recursos humanos formados que se pueden aprovechar rápidamente y que pueden ser de refuerzo para los que ya tenemos, ¿no? Y académicamente afianzar lo que tenemos y desarrollar nuevas ofertas a partir de un ciclo básico común que tenemos. Es mi intención también la terminalidad de alguna de esas carreras en Gualeguaychú, de a poco, por supuesto, planificando, porque además tenemos en vista la construcción de un nuevo edificio que nos va a permitir recibir más alumnos, vamos a tener más laboratorios, más espacio para trabajar. Nosotros lo que tenemos muy claro, que como Facultad de Ciencias de la Salud tenemos una misión que tiene que ver con formar recursos humanos de alta cualificación, y en ese sentido vamos a poner foco en la calidad académica de las carreras de grado y posgrado. Y es una facultad realmente con una proyección importante en la región. Entonces, decíamos, dentro de los ejes, el eje primordial es el desarrollo académico, la calidad educativa, con seguir formándonos los docentes y avanzar en proyectos que ya tienen estabilidad, pero también en nuevos proyectos como la carrera de medicina, que es un viejo anhelo que en otras entrevistas en la gestión anterior me habrás escuchado proponerlo, porque conforma la carrera que faltaba para completar el equipo de salud que tenga una lógica, una concepción de salud y una formación definida por nuestro proyecto institucional, ¿no? Y llegamos así al final de este programa especial de propuestas dedicado a reflejar la vida institucional de nuestra universidad. Recuerden que pueden ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro sitio de YouTube y que pueden comunicarse con la producción a través de los medios de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.